¿Cómo les va? Mi nombre es Seba Guidobono y esto es Seba Dibujando. Bien, vamos a hacer otro challenge, en este caso el de Speed Challenge, que consiste en hacer el mismo dibujo con tres tiempos distintos. Primero en 10 minutos, después en 1 minuto y después en 10 segundos. Para eso voy a dibujarlo a mano. Tanto que me piden a veces dibujar a mano, siempre con la tableta. Bueno, hoy vamos a dibujar a mano. No tengo idea qué voy a dibujar, la verdad que me senté a grabar el video y no tengo idea. Capaz queda como, está rearreglado, ya sabes, no sé qué voy a dibujar. Calculo que una cara o algo así y después lo tengo que hacer en 1 minuto y después en 10 segundos. Para eso estoy grabando desde acá arriba para que vean la hoja con un temporizador en un teléfono que tengo por acá. Vamos a hacer el de 10 minutos, después el de 1 minuto, después el de 10 segundos, que no sé qué va a hacer. Calculo que va a quedar un desastre, pero vamos a intentar hacer algo. Bien, vamos a arrancar con el de 10 minutos. Creo que me va a sobrar tiempo para hacer algo que zafe, así que arrancamos tranquilos. Ya estoy perdiendo segundos, en el de 10 segundos creo que me voy a morir. A ver, vamos a dibujar algo. Como les dije, voy a intentar hacer una cara. En este caso no voy a hacer ningún boceto, así que puede quedar cualquier cosa simplemente por el hecho de ahorrar tiempo, ¿no? Si me pongo a hacer un boceto voy a estar mucho tiempo con eso y mi idea es hacerlo lo más rápido posible. Aprovecho para contarles que pueden comprar tazas en... Mirá cómo aprovecha los 10 minutos el chabón. Pueden comprar tazas en mi página, que es www.sebadibujando.com.ar, con mis dibujos, que los pueden ver en esa misma página, los dibujos que hay disponibles. Bien, perdí 30 segundos haciendo chivo. Estoy haciendo el canchero y después me voy a querer morir porque no va a alcanzar el tiempo para terminar ningún tipo de dibujo. Bien, por acá. 7 minutos todavía. Me doy cuenta con esto que 10 minutos es un montón de tiempo para hacer un dibujo así nomás y rápido. Así que está bueno este tipo de ejercicios para darse cuenta de eso. 10 minutos es un montón. No creo que diga lo mismo de 1 minuto y menos todavía de 10 segundos. ¿Cómo hace esto en 10 segundos? No tengo ni idea. Bien, un par de detalles más. Podemos agregarle un poco de sombra, ya que estamos. Recién pasó la mitad del tiempo. Estoy dudando si puse bien el cronómetro o no, pero creo que sí, creo que son 10 minutos. Es un montón de tiempo. Quedan 4 minutos todavía, como están viendo acá arriba. Me preocupa ponerle más detalle por el simple hecho de que después no voy a poder hacer nada en los otros. Bien, vamos a agregarle un par de arrugas más, un poco más de sombra, un par de cosas más, de detalles. Tres minutos, y ya no sé qué más hacer al dibujo. Como les dije, claramente me va a sobrar. A ver, se le puede hacer un montón de cosas, pero lo pensé para hacerlo rápido. Son los 10 minutos más largos de mi vida. Pensé que iba a ser mucho más rápido. Lo peor es que los próximos voy a querer tener 10 minutos. ¡Un minuto! Ya estoy enchastrando de líneas y cosas. Por no saber qué hacer, estoy metiéndole cualquier línea por cualquier lado. Pero está bastante bien, creo, ¿no? Se nota las proporciones raras. Quedó como un cigarrillo medio chiquitito, un gorro medio chiquitito. Pero bueno, lo fui haciendo ahí como salió. 40 segundos.
40 segundos y terminando. Cuando dibujo me pongo medio pelotudo. Quiero que lo sepan. 25 segundos, 24 segundos. Suelo cantar, poner caras. Cuando dibujo para los videos no se nota porque lo hago con la tableta y no me grabo de frente, entonces no se ve. Pero en estos casos sí, me ven en mi faceta. Creo que cualquier persona dibujando se relaja tanto que pasa a ser medio... a quedar o a verse medio tarado, ¿no? Con cara... pongo caras de lo que estoy dibujando siempre. Terminado los 10 minutos. Hablando boludeces, acá está el dibujo de los 10 minutos. Pará. Bien, 10 minutos. Es un montón de tiempo para hacer un dibujo. Está bueno saberlo. De ahora en más, si me dicen, haceme un dibujo en 10 minutos. No es poco. Para hacer un dibujo tranquilo, común. Acá es más, me sobró tiempo. Metí líneas por todos lados. Para hacer un boceto, una cosa así rápida, sobra el tiempo en 10 minutos. Ahora viene el de un minuto. Vamos a ver si digo lo mismo, ¿no? Vamos a setear esto en un minuto. Un minuto. Comenzando ya. Vamos a ver. ¡Ah! Muy poco tiempo. Ya estoy sufriendo. Ya pasó la mitad. La pucha. Acá sí que... estoy complicado. ¡Un minuto! Es muy poco tiempo. Comparar a otros... hacemos un dibujo en un minuto es un pedido que no se puede. Ya lo acabo de comprobar. Por lo menos se entiende qué es, ¿no? Hay algo ahí parecido en esto. Y ahora te quiero ver en 10 segundos. ¿Cómo hago esto? Vamos a setear esto en 10 segundos. Ya la estoy pasando mal. ¿Se podrá hacer en 10 segundos esto? Vamos a intentarlo ahora mismo. Ya tocando el botón voy a perder un segundo de estos 10. Así que vamos a ver. Esto va a ser duro, ¿eh? ¡Ya! Pero la... no se puede hacer nada. 10 segundos es extremadamente poco para hacer algo. Mira lo que quedó. O sea, es hermosa la progresión de este challenge. Lo recomiendo mucho para que lo hagan, para jugar un rato y para ver qué pueden hacer. Yo creo que se entiende el dibujo. Capaz si esto no lo hubiesen visto y ven esto solo, no mucho. Pero bueno, está bien también para practicar cómo simplificar una forma. Muy divertido en serio. No sé si el video va a quedar divertido, la verdad no lo sé. Yo grabando esto y dibujando la pasé bien. Bueno, gente, eso fue todo con este challenge. Espero que si lo hacen, pueden arrobarme en las redes o lo que sea para que yo lo vea o mandármelo por privado. Me gustaría ver lo que hacen en este challenge de 10 minutos, 1 minuto y 10 segundos. Muy interesante. Esto fue todo. Ya saben cómo es esto. Se suscriben. Si les gusta el video, lo pueden compartir a alguien que lo conozcan y les guste dibujar. A todo el mundo que dibuje, se lo pasan y lo comparten. Si les gusta, además, le dan like. Comentan acá abajo qué les pareció, qué cosas, qué tipo de videos quieren que haga. Ahora estoy haciendo muchos challenges. Bajé un poco con los tutoriales. ¿Quieren que vuelva con los tutoriales? ¿Qué tutoriales quieren? Y tanto tutoriales, ya no me sale la palabra. En fin, gente. Los leo. Los veo al que lo vea, si quieres es que veo a alguien, acuérdense de la tienda donde comprar tazas. Y bueno, gente, esto fue todo por esta semana. Nos vemos el martes que viene. ¡Chao!